¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traemos la siguiente información. La presidenta municipal Leticia López Landero declaró para los medios de comunicación que el fideicomiso heredado por el Comité Directivo de Parquímetros fue negado en diversas ocasiones para realizar grandes obras que beneficiarían a la población. La lista de personas que lo conforman, personas que tienen sus negocios en el centro y pues hasta el día de hoy de todas las propuestas que hice para que pues nos cedieran obra y demás, no quisieron. López Landero argumentó que se pidió recurso monetario del fideicomiso para la obra de reconstrucción del Revolución. Nos apoyaran para las obras del mercado, dijeron no, porque es el mercado como yo lo quiera, el fideicomiso. No es como tú lo quieras, es como hay la necesidad porque se quemó. Pues no nos apoyaron. La burgomaestre comentó que pidió apoyo a dicho comité para comprar un hospital cerca de la zona y convertirlo junto con el DIF en un centro de fisioterapia de alta especialidad. Sin embargo, el apoyo económico fue negado. Para finalizar, la presidenta municipal comentó que la tercera obra sería la compra del Cine Olimpia, con el fin de edificar un auditorio para eventos no solo escolares, sino culturales de gran impacto. Sin embargo, dicha obra fue declinada por los directivos del Comité de Parquímetros, los cuales sí son señalados de invertir en banquetas. Gracias por visualizarnos.